En aquest taller, que té aquest títol, La publicitat i jo, farem aquesta reflexió sobre com m'enfrento jo davant de tots aquests missatges de la publicitat que ens arriben des de diferents mitjans. El que us pregunto és com surten els homes a les revistes, a la publicitat, a les sèries... Guapos. Guapos. Muy ligón, muy de todo. Muy ligón. Intrépido. Conquistadores. Conquistadores. Tenía mucho dinero también, ¿no? Ricos. En general tienen el bolsillo lleno, ¿no? Sí. Cuando se enfrentan a un problema, ¿cómo lo resuelven este problema? ¿Creéis que son personas violentas? Es decir, son que agresivos, sí. Violentos. Vale, vamos a ir a las donas. A las mujeres, ¿vale? A ver, esto no se consigue con mucho pecho. También. ¿Pero qué quieren? Cuerpo. Que tienen un cuerpo que... Buen físico. Claro, a fuerza de decirlo muchas veces, hay algunas de estas características que nos estamos creyendo, ¿eh? Y que cuesta cuestionar y poner una distancia en esto, ¿vale? En esta segunda parte, ¿eh?, del taller, lo que tendréis que hacer es mirar las revistas con un espíritu crítico. Identificar cuando... ¿Veis imágenes de hombres que tienen estas características, estos estereotipos que vosotros y vosotros habéis dicho, ¿vale? Empezamos primero con los hombres. Hemos encontrado al típico ligón que, bueno, que siempre tiene pintas de chulo el ligón, al de buen físico, al rico, al niño rico, al agresivo, creído y rico, al fuerte y al romántico. Y de chicas, la que piensa solamente en chicos y en las compras, la rubia delgada, la pija coqueta y presumida. Y hemos puesto este ejemplo porque era una mujer trabajadora, pero después, cuando al casarse con el príncipe, pues ya no lo es. ¿Diríeu que us ha costat molt trobar aquests estereotips? No. N'hi havia forces, oi? Sí. Bueno, molt bé, moltes gràcies. Què heu trobat vosaltres? Hemos encontrado un objeto sexual, esta chica pechugona. Hemos encontrado una rubia y una chica rica. El bueno, el cristiano que va de guapo, de bueno, de todo. El típico rico que va a fiestas elegantes, que presume que tiene dinero. El Goku de los dibujos animados, que bueno, que para los niños es como más del típico niño fuerte, que tienen que, no sé, luchar, cosas así. En cambio, los dibujos para las niñas, ¿cómo suelen ser? Dora la exploradora. Es decir, que en otro formato, que sería más de dibujos animados, pero de alguna forma, estos estereotipos se reproducen exactamente igual. Muy bien. Pues muchas gracias. Venga. Pues nosotras hemos encontrado el típico seductor moreno de buen cuerpo. Y después para nosotras el Piqué, le hemos puesto como el hombre perfecto porque es guapo, tiene buen cuerpo, tiene dinero. Y para las mujeres hemos puesto esta que tiene buen físico, que es modelo, actriz, bueno. Esta que es coqueta, sabes que va ahí con la mirada. Esta que es sexy. Una mujer no va a hacer una foto así, como de fuerte, no enseñará, ya, pero no enseñará su fuerza, va a enseñar su belleza de, ¿sabes?, de mujer, de otras cosas. ¿Y eso es así? Claro, porque desde pequeño hemos visto los dibujos que la chica es la pija, la buena y eso, y el chico es el machito, y eso, y... Los coches para la niña, la muñeca para la niña. Los juguetes también, ¿no? Los juguetes también. La muñeca es una cosa de princesita. Porque no todas las mujeres tienen que ser coquetas ni que les guste peinarse, pero que les guste, ¿sabes? Hay miles de formas de ser. A lo mejor a mí me gusta. ¿Podemos hacer algo o no? Pues ser como tú quieres ser y punto. Doncs
La bona notícia és que vosaltres sou molt més lliures que tots aquests personatges. ¿Vale? Aleshores vosaltres triareu. Podeu seguir mirant pel·lis i mirant sèries i disfrutant-les, però sempre amb aquesta mirada una miqueta més crítica i dient, ¿vale? Està molt bé que seas així de guapo, o que estigues així de sexy, o que seas així de rico, o que seas estrella seductora, però jo seré com a mi me dé la gana de ser. ¿Vale? I aquesta és la moraleja final. ¿Vale? Lo que me ha parecido un poco así exagerado, que no me he dado cuenta, es lo de los niños, que ya desde pequeños le dan cochecitos para jugar y las niñas dan muñecas, cómo nos visten y eso. Que cuando piensas y eso, te quedas pensativo y te dices, es verdad que desde pequeño ya te dicen cómo tiene que ser el niño, cómo tiene que ser la niña y eso. Me ayuda a pensar que no tengo que ser ni comer ni porque me agrade, por mucho que me agrade las cosas que fan y las cosas que tienen y eso, tinc que ser com soc sense mirar com soc.